Low class, low, low. All right. Hi, Martha, I can see you. How are you today? Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, and you? I'm pretty good today. Is it raining out there? No. No, it's not raining. All right. In here, I guess it's about to start raining. Hopefully, it's not going to rain right now. Okay, I can see Roxana, Stephanie. Vamos a revisar quiénes están en la clase. William, Sandra y Patricia. Damos la bienvenida a una nueva sesión. Ya vamos avanzando. Recuerden, son Thank you. 16, ok, 16 sesiones en este módulo. ¿Qué clase vamos ya? Who can remember about the number? ¿Sí? ¿Qué sesión vamos ya? ¿Qué clase? This is class number. Thank Class number 10, that's all right. Significa que quedan pocas sesiones ya. Ok, alistemos su English Notebook, alisten preguntas si es necesario. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy completo. ¿Sí? Vaya, en honor al tiempo y a la puntualidad de los chicos, vamos a dar inicio ya. 901. Y ya estamos 7 en la clase. Muy buena asistencia para haber iniciado la clase. Vamos a ver. Ok, les muestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? If you remember, we have been practicing vocabulary. Vocabulary about clothes. Clothes that we wear at work and clothes that we wear in our free time. Activities that we do apart from work time. Do you remember the vocabulary? Yesterday, we were practicing some vocabulary. Which one do you remember? Which vocabulary do you remember? ¿Cuál se acuerdan? Ayer lo vimos. Or you don't remember the vocabulary? Did you practice the vocabulary? ¿Sí? ¿Quién recuerda el vocabulario? Vamos a hacer algo. Aquí está. ¿Sí? ¿Quién se acuerda del Hi, good evening. vocabulario? Hi, good evening. Welcome back. Repasemos. Hoy hay un tema quizás un poco extenso, por eso vámonos ya. Vámonos a la clase ya. Vocabulary about clothes. ¿Cuál era el vocabulario que teníamos? Prendas de vestir. All right. ¿Quién me menciona cinco? At least five. Which ones do you remember? Give me five examples. Yes, Shoes, pants, shorts, shirt, t-shirt, sneakers, boots, t-shirt. Okay. jeans, Jean, jacket, jacket. hat, tee, All right, excellent. And what are you wearing right now? What are you wearing right now? ¿Qué están vistiendo? jeans. You're wearing jeans. All right. What else? I ¿Qué más? wish pajamas. Okay, I am wearing pajamas. Wear Shorts. both. Vale, vamos a poner por acá. ¿Pueden ver mi pantalla pequeña, la más pequeñita, la Yes. blanca? Yes, you can. Yes. All Yes. right. Vamos a ocultar por acá. Hasta aquí. In English, we are going to use, in this case, the verb wear
in order to express information about the clothes that I am wearing at this moment. If you remember, vamos a conjugar el verbo wear en una acción progresiva. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy vistiendo en este momento. I am wearing. If I ask you, what are you wearing right now? How would you describe? ¿Qué describirían? Como creo que no estamos en el trabajo, dejemos este vocabulario. El de el chico y de la chica, the girl that we have right there. ¿Qué están vistiendo ahorita? What are you wearing right now? Who wants to make a description? What are you wearing? ¿Qué están vistiendo? What are you wearing? Hat. Sería, I am wearing, yo estoy vistiendo. ¿Qué están vistiendo? I'm wearing t-shirt, black t-shirt. Excellent. A black t-shirt. ¿Qué más está vistiendo? Shorts or pants? Blouse. Pants. All right. Pants. Vaya. Finalicemos tal vez con la idea de Janet y luego voy a mover a alguien más. Black t-shirt, pants. How about your shoes? Are you wearing shoes? Sí, zapatos. ¿Andamos zapatos o qué tipo de zapatos andamos? El calzado. Pantuflas. How do you say pantuflas in English? How do you say pantuflas in English? ¿Quién sabe? Es un tipo de zapato. Pantuflas. Good evening. Good evening. Welcome back. How do you say pantuflas in English? ¿Sí? ¿Qué hago si no sé una palabra? Vamos. ¿Dónde la averiguo? Slipper. Exactly. How do you spell slippers? S, L. ¿Cómo deletrean slippers? Ayúdenme. Practiquemos lo que hemos aprendido. Yes, S, L. L, I. 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 Okay. P. All right. P. One more time. P. E. E. R. R. N. S. Are you sure? ¿Será doble P o solo una P? Double. Double P. Double P. Slippers. Siguiente. Preguntémosle a alguien más. Una más. Karen Stephanie, what are you wearing right now? Describamos qué tenemos on top. Si tenemos pants, pajamas, or jeans. And the type of shoes that we have. Karen Stephanie, what are you wearing right now? I guess you're mute. We cannot hear you. No puedo escucharla. Hoy sí. Vamos. Shirt. Como camisa. All right, a shirt. Como blanca sería white. Okay, the color is white. What else?
And short. And shorts. How about your shoes? Shoes, your shoes? Calcetines como... All right. How do you say calcetines? Look for the information. Clase, busquemos la información acá. How do you say calcetines? Look, do you remember this? Socks. Socks. And socks. ¿Sí? Ahí está. Bien. Vi por aquí que algunos fueron específicos by giving me the information about the color. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a expresar los colores? If you are curious, you can go to the platform. There you're going to find a video. Vámonos a la plataforma. Y vamos a practicar. Probably we don't have the complete list of colors, but we can also have some extra material at the end of the class for you to practice the different colors that we have in English. Esta tal vez sería una paleta básica. Claro, y tenemos combinaciones de diferentes colores que resultan en uno nuevo. For example, hay colores que hemos empezado a usar o hay tendencias de colores que tal vez en el pasado no lo usábamos. Por ejemplo, ¿han escuchado el color cyan? The cyan color. ¿Usaron años anteriores ese color para describir o no? No. No, right? So, you see, ya existía, claro, pero quizás no lo ocupábamos. Por eso les digo yo, this is a very small list of colors in English. We have, you know, a huge list of colors that we can practice. But as of right now, let's listen and then we practice. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat. Okay, let me stop by here and bring you back to the picture that we have right here. Which colors? Or what is your favorite color? Si yo les pregunto, ¿cuál es su color favorito, clase? What is your favorite color? Which one would you pick? Is it red? Is it pink? My favorite is which is your favorite? Uh-huh. My favorite color is blue. It's blue. Oh, my favorite right. color is black and pink. Black and? Vaya. Vamos a irnos al chat. Chat de Zoom. And I want you to tell me about your favorite color. We are going to start by giving the information of one color only. How are you going to do it? By saying my favorite color is. And you are going to mention just one color.
Vámonos ahorita con esto. Mi color favorito es. Y aquí me aparece el chat. ¿Sí? Todos. Tengo a Oscar. My favorite colors. A Oscar. Let's start by one. Empecemos con uno solamente. My favorite color is. Les escribo el mío. Y ustedes me dicen el suyo. My favorite color is. Let me see. Which is my favorite color? Purple. I really like purple. Vamos, quiero leerlos. All right. Yellow. You say pink. White. All right. Marielos. Excellent. There you go. Blue. Sandra, it's blue. Roxana is blue as well. My favorite color is. Oh, Ricardo is red. Janet is black. The same as William Vladimir. Favorite. Favorite. Who else? ¿Quién más? My favorite color is. All right. Now, let's pick two colors. ¿Cómo expreso entonces dos de mis colores favoritos? Two or more colors. Expresemos más de uno. The expression that we are going to use is my favorite colors in plural. And then we are going to say are. ¿Sí? Pueden mencionar dos o más de dos. For example, ya le dije que my favorite color is purple y le voy a agregar dos o uno más. Purple and blue. ¿Sí? Siempre el último de mi lista, el último color que yo mencione, debo concluir la idea con and y azul. ¿Sí? Ok, vámonos al chat. Díganme cuántos o cuáles son sus favorite colors. Samuel, blue and black. Excellent. Let me read. Déjenme leerlos. Vayan al chat. And I'm going to read. Green and gray. Ok, Marielos. Black and purple. Janet. Blue and red for Roxana. Julio. Blue and black. My favorite colors are. Ok, Ana Gladys, don't worry. Entiendo por la tormenta. William, black and red. Kimberly, white and pink. Okay, Lady, black and pink, all right. Karen Stephanie, pink and light blue, excellent. Black and yellow, okay, Sara, ¿cómo la canción, Sara? Black and yellow, ¿ya han escuchado esa canción? Black and yellow. Sandra Maritza, red and blue. My favorite colors are black and orange. Okay, Ricardo. Purple and pink. Green and white. For Patricia. All right, Paola. Yellow and blue. No, yellow and purple. I'm sorry. Pink and blue for Wendy. All right. My, mis colores favoritos. Ok, entonces, de acuerdo a esta información, I want you to practice. Practiquemos los colores entonces. What are you wearing right now? ¿Qué están vistiendo? Pero ahora utilizando los colores. Empecemos con la teacher. What is the teacher wearing right now? Hello. The teacher is wearing. ¿Qué está vistiendo la teacher? ¿Cómo describiría en mi camisa? Maybe I brown, but I see yellow. Actually, it's orange.
It's orange, yes. Okay. Don't worry. ¿Ah? ¿Cómo describen lo que yo estoy vistiendo? ¿Sí? She is wearing, ella está vistiendo el qué? A. An orange. ¿Qué es esto? Is this a blouse? Is this a sweater? No, it's not. So what is this? It's a? T-shirt. T-shirt. Siempre el color lo ubicamos antes de la prenda de vestir. Ese es el orden correcto. We cannot say she is wearing a t-shirt orange. No. We need to pronounce, or we need to write in this case, the color after, well, before the noun in this case, what we are describing. ¿Sí? She is wearing. Revisemos con alguien más. ¿Qué está vistiendo o qué estará vistiendo? ¿Quién podemos ver? Sandra Maritza. ¿Cómo describiría lo que está vistiendo Sandra Maritza? He's wearing. Ajá. Vamos a resaltarlo por acá. Vale, Sandra, describamos qué viste Sandra. Ahorita solo podemos ver el top. What is she wearing? She is wearing. She's wearing a blue blouse. Muy bien. Primero el color, luego la prenda de vestir. Revisemos. Solo puedo ver a Karen. Se nota lo que está vistiendo. What is she wearing? ¿Qué está vistiendo Karen? What is she wearing? She's wearing. She's wearing white t-shirt. White t-shirt. Una camisa blanca. ¿Sí? She's wearing glasses. Oscar, sí, está vistiendo o usando lentes. Pero recordemos, Oscar, que como glasses es una palabra en plural, no utilizo la palabra a. A glasses? Not really. We are going to say she's wearing glasses. Bien. ¿Y por qué? ¿Cómo utilizo entonces glasses, accessories, or any other type of clothes? Cuando yo hablo de lo que yo estoy vistiendo, básicamente estoy ocupando este tema, el uso de los possessive adjectives and the use of the possessive pronouns. Quiero que tomen nota del tema de nuestra clase número 10. Possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Cómo los voy a ocupar? No es tan difícil. Si se fijan en la plataforma, vamos a completar con una conversación. Ahí vamos a dar introducción al tema, los possessive adjectives and possessive pronouns. Let's keep on listening. Green. So we can practice, okay? Light blue. Here we go. Blue. Dark blue. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Listen. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. All right. Let me bring you back to the conversation. What happened in the conversation? ¿Qué creen que pasó en la conversation? What happened? El jeans el blue, como que le manchó la camisa color white.
Imagine. En color light blue. In light blue. How is the conversation called? It's a disaster. Okay, es un desastre. And in the conversation, we have Pat. And we also have Julie. This is Julie. ¿Cómo describirían a Julie? Ocupando un adjetivo. Practiquemos los adjetivos que ya vimos anteriormente. How would you describe Julie using an adjective? Angry. ¿Será que Julie está angry? Probably not. Paz is angry. Ella sí está angry. She is angry. But Julie is not angry. How would you describe Julie? Sad. Probably sad. Scared. Asustada. Probably she is scared. ¿Qué otro adjetivo ocuparían para describirla? Or embarrassing. Yes, I really like that one, Samuel. She's embarrassed. Sad. She's sad because of the situation, right? Take a look at Path. Path is really angry right now. Listen to the conversation. Great, our clothes are dry. Nuestra ropa ya se secó. Where is my new blouse? My new blouse. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. De acá tomamos el tema de la unidad. ¿Se acuerdan cómo se llama la sección 4? Whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? Les muestro. Whose jeans are these? Así se llama la sección 4. Tiene que ver con esta conversación. ¿De quién son estos jeans? Resultó que son de Julie. ¿Sí? Ya vamos a practicar la conversación. En la conversación tenemos unas palabritas que quiero resaltar. Por ejemplo, my, yours, mind. Y pongamos por acá una más. Mind. Todas estas palabras están indicando posesión. Algo le pertenece a alguien. ¿Sí? Pero antes de continuar con el análisis de la conversación, revisemos quién está en nuestra clase ahora. I'm going to check the attendance list. Remember to say here, or you can also say present. Josué Naún Rodríguez. Julio César Tobar. Yes. All right. Karen Stephanie Carvajal. Present. Okay, Karen. Kevin Daniel Nájera. Kevin Daniel. Kimberly Carolina. Present. Excellent. Lady Sarai. Lady Sarai Vigil. Lady Evelyn Guerrero. Present. Excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino.
Marielos Elizabeth Ábalos. Present. All right. Marta Janet Funes. Present. Okay. Mauricio Alberto Jiménez. Moisés Elías Martínez. Nelly Maybelline Hernández. Nelly Carolina Gutiérrez. Oscar Armando Rojas. Present. All right. Paola María Cachpal. Present. Excellent. Patricia de Los Ángeles Bayona. Present. Okay, Patricia. Rosa Gladys García. Present. Excellent. Roxana Stephanie Rodríguez. Present. All right. Excellent. Samuel Antonio Sánchez. Present. Excellent. Sandra Maritza Violante. Present. Thank you. Sara Vanessa Arana. Present. All right. Silvia Bexali Manzanares. Present. Thank you. Sonia Yanira García. Present. Thank you. Wendy María Montes. Present. Thank you, Wendy. Wilfredo Emanuel Arevalo. Present. Thank you. And William Vladimir Mejía. Present. Thank you, William. ¿Alguien que no haya logrado responder? ¿O que no escuchó su nombre? Yo, present. Ricardo. Yo, Ricardo Escobar. Ahorita, Ricardo. Perfecto. Yo, Miss. Lisbeth. Ahorita, Lisbeth, le actualizamos. Muy bien. ¿Quién más? Vaya, posteriormente vamos a revisar el chat de WhatsApp. No he tenido la oportunidad de ver quiénes me han reportado. Clase. El uso de los postivos. ¿De quién son estos jeans? Whose jeans are those? They are mine. Son míos, responde ella. They are mine. Sorry. In English, if we want to express possession, we can have different type of examples or ways in order to express possession. Vamos a comparar. Miren este cuadro que les traje para comparar los pronombres con formas posesivas en inglés. Déjenme mostrarle tres formas posesivas para que ustedes digan qué me pertenece o qué le pertenece a alguien, ¿sí? Antes de revisar este cuadro, quiero mostrarles esto. El uso de los possessive adjectives. ¿Qué es entonces un possessive adjective? ¿Se acuerdan que ya hemos estado revisando anteriormente grupos de adjetivos? ¿Para qué usamos los adjetivos hace dos clases, en la clase del jueves? For what were we using adjectives? ¿Se acuerdan para qué ocupaba adjetivos? Para describir. Personality. Para describir, en este caso, dos. Personality y appearance. Y appearance. Entonces, hoy voy a ver otro tipo de adjetivo. Adjetivos que describen posesión o pertenencia. ¿Qué le pertenece a quién? ¿Ok? Si se fijan, los adjetivos posesivos tienen algo en común. Todos ellos van acompañados de un nombre. For example, my umbrella,
our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, their umbrella. ¿De quién es esta sombrilla? Podemos describir a quién le pertenece cada una de las cosas que podemos ver acá, ¿sí? ¿De quién es esa sombrilla? De él. ¿De quién es esa sombrilla? De ella. ¿De quién es esa sombrilla? Nuestra. Pero probablemente estas palabritas, todas estas que son adjetivos, no lucen como un adjetivo, porque ya estamos acostumbrados a recordar los adjetivos como beautiful, small, handsome, pretty. Todos esos recordamos como adjetivos, pero estos también son adjetivos. ¿Por qué es un adjetivo? Porque está modificando al nombre que le acompaña. ¿Sí? Por eso esto es considerado un adjetivo también. En inglés, se fijan, hacemos la comparación de los pronombres personales, aquellos que yo ocupo al inicio de la oración, que sirven como un sujeto. Y tengo aquellos que se llaman los possessive adjectives. ¿Dónde voy a ubicar los possessive adjectives? En medio de la oración, seguido de un nombre. Quiero que recuerden eso. Los possessive adjectives, they are going to be written in the middle of the sentence, followed by a noun. Ya vamos a leer los ejemplos. Vaya, regreso. Ya les expliqué un poquito sobre estos adjetivos, los posesivos. Ok, y les voy a mostrar estos otros. Otro tipo de posesivos, pero ya no son adjetivos, sino les llamo pronouns. ¿Qué es un pronombre entonces, clase? ¿Qué será un pronombre? What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? Vamos, activemos el conocimiento. Alguien, ¿qué es un pronombre? ¿Para qué me sirve un pronombre? Para referirnos a alguien. Ah, muy bien. Para referirme a alguien, a un sujeto. O, en este caso, para reemplazar un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, escuchen esta descripción. Si yo les digo, Henry is a doctor. Henry works in a hospital. Henry lives with his family. Vive con su familia. ¿Cuántas veces mencioné la palabra Henry? Henry, Henry, o el nombre Henry. Three. ¿Para qué entonces me sirve un pronombre? Para sustituirlo. Muy bien. Para evitar que se escuche Henry is a doctor. Henry works in a hospital. Henry lives with his family. Entonces, ¿cómo reemplazo? Miren, qué diferencia. ¿Sí? Sí. He. Ya se ve totalmente diferente mi descripción. Henry is a doctor. Ah, yo sé que estoy hablando de esta persona. He works in a hospital. He lives with his family. Para eso me sirve un pronombre, entonces. Para sustituir o para reemplazar a un nombre.
Ok, ¿sí quedó claro entonces que es un pronombre? ¿Sí? En inglés tengo una lista muy grande de pronombres. Aquellos pronombres que sirven como un sujeto al inicio de la oración. Y tengo también aquellos pronombres que me demuestran pertenencia, los possessive pronouns. ¿Ok? ¿Dónde voy a ubicar los possessive pronouns? Les muestro ahorita. Les muestro esta imagen. Los possessive pronouns, si se fijan, se ubican ¿a dónde? Al inicio, en medio o al final de la oración. Where are we going to write them? At the end, al final. Antes del pronombre, yo necesito tener un verbo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los possessive adjectives? Les dije que con estos adjetivos tengo el posesivo y luego lo acompaño de un nombre. ¿Ok? Esa es la forma en cómo lucen. Ahora comparemos entonces. Ya saben que es un pronombre. Ya saben que es un adjetivo. Comparemos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los possessive adjectives y los possessive pronouns? What's the difference? ¿Qué pueden ver por acá? His, hers. ¿Cuál es la gran diferencia? Están en plural. Ah, ¿será esa una forma plural? Tal vez luce como una forma plural. Ajá, ¿cómo? Pero en realidad no es. Es una forma de escribirlo, ¿sí? No es que okay. Los esté pluralizando. El único okay. Que va a cambiar es my. Wait, déjenme escribirlo acá. My cambia totalmente su forma de escribir. No se parece el possessive adjective con el possessive pronoun. Los demás solo llevan esa característica. Que voy a agregarles una S. Y no es que sea plural, sino es la forma en que se escribe. His no necesita una nueva S. Ya la tiene incluida. Por eso no duplico o no reemplazo esa S al final. Así pueden distinguirlos. Todos aquellos que se escriben en medio de la oración no llevan una S. Todos aquellos que van al final de la oración, eso sí. La única excepción es my. ¿Por qué? Porque lo escribo de diferente manera. Sería mind. ¿Ok? Let's practice the pronunciation. ¿Cómo sería este? My. Mind. Vamos, clase. How do you read this one? This is yours. Excellent. Yours. His. And his. That's his. This is hers. Escribámoslo por acá. It. Es lo mismo. It and it. Let's continue. ¿Esta? Yours. Theirs. Resaltemos esa S para que se pueda comprender. ¿Sí? Theirs. ¿Qué significará entonces la traducción? Porque esto lo tenemos en español. Estos son mis zapatos. Mis.
Estos son tus zapatos. His. ¿Qué estaré diciendo con his? Ajá, ¿será de ella o de él? De él. De él. Estos son sus. Y sabemos que es, hablamos de él, sus zapatos. Estos son sus zapatos, pero de él. These are our shoes, nuestros. Nos pertenecen, estoy incluida en ese grupo. These are their shoes, de ellos. ¿Ok? La misma idea, redacción diferente. Estos zapatos son míos. Ya no digo mis, sino míos. Estos zapatos son. ¿Cuál sería la adaptación acá? Tuyos. Tuyos. No digo tuyos. Tus. Tuyos. Tú. Estos zapatos son. Lo que pasó con su salida, que dejaron paz, mejor no dejaron. Estos zapatos son de él. Muy bien. Estos zapatos son de ella. Estos zapatos son nuestros. Nuestros. These shoes are theirs. De ellos. Perfecto. Pero si yo quiero ser más específico, ¿de quién es esto? ¿A quién le pertenecen esos zapatos? Look, tengo una tercera forma de expresarlo. ¿Cuál sería? Usando el nombre de la persona. Ya no digo son míos, no. Uso mi nombre. Ya no digo son tuyos. Uso el nombre de la persona. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo voy a expresar pertenencia utilizando nombres? How are we going to do that? A esta comita o este, no es comita en sí. Lo que tenemos a la par de la letra S, le llamamos en español apóstrofe. How do you say apóstrofe in English? Apostrophe. Apostrophe. The apostrophe is followed by an S. Le sigue una letra S. Y no es que lo esté haciendo plural, sino que este apostrophe plus the letter S, it means, esto significa de. ¿De quién son estos zapatos? Son los zapatos de Taylor. ¿De quién es esta corbata? Es la corbata de Jack. ¿De quién es este abrigo? Es el abrigo de Alex. De Alex, de Taylor, de Jack. ¿Ok? ¿En dónde han visto esto? Este tipo de redacción. Por ejemplo, cuando van a las barbershops o a los beauty salons. Barbershops. Digamos que Samuel tiene una barbershop. ¿Cómo le pondría a su barbershop? Samuel's barbershop. Ay, ¿qué significa? Que la barbershop le pertenece a muchos. Samuel, no, ¿verdad? ¿Significa qué? Es de alguien llamado Samuel. Le pertenece a una persona que se llama Samuel, ¿sí? Así que no confundamos, esto no es una forma plural, sino indica pertenencia. Ok. Let's make a question. Y yo les consulto de quién book
is this? ¿De quién es este libro? Digamos que el libro es de Lady. Primero, ¿cómo la redacto? Ocupando el possessive adjective. Busquemos qué possessive adjective ocupó cuando hablo de ella. Aquí sería hair. Busquen en el otro grupo. Sería hair. Vale, ya tenemos identificada esa información. ¿De quién es este libro? Digo, este libro vámonos en orden. This is, se los pongo en mayúscula, hair, book. Ocupemos ahora un pronombre, clase, un pronombre posesivo. ¿Cuál sería la redacción? This is, this book. This book. Eso es lo que dice esta y periodista. Is hers. Ocupemos el nombre de Lady. This is. ¿Sí? ¿Cómo lo redactaríamos? Lady's book. Lady's book. Vale, voy a hacer un movimiento por acá para que comparemos. ¿Ya vieron a cuál se parece? Cuando ocupo un nombre, es muy similar como cuando estoy ocupando un adjetivo. ¿Sí? Solo que en lugar de ocupar el adjetivo ella, soy más específico y digo el nombre de la persona. Es el mismo orden. Hagamos un ejemplo más. Y pregunto, whose, hablemos de zapatos otra vez. ¿De quién son esos zapatos? Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Díganme dos nombres. Two names, please. Díganme dos nombres. De compañeros o los que se les ocurra. And Richard. Richard and. John. John. And John. Le pertenece no solo a una persona, a dos personas. Hagamos el ejercicio. Identifiquemos entonces primero cuál es el possessive adjective correcto. In which is the correct possessive pronoun? ¿Cuál ocuparíamos? Richard and John. Oh. Bueno, Ricardo se puede decir nuestro porque él está incluido, pero los demás. No somos Ricardo y no somos John. Entonces a los demás nos tocaría ocupar their y theirs. Vale. Redactemos primero. Decimos, ¿cómo decimos el primero? Estos, porque hablamos de zapato, ocupamos these. These are their shoes. Segunda forma, ocupemos un pronombre. These shoes are. No, no es theirs. Exactly, theirs. Ocupen el nombre Richard and John. These are. ¿De quién son esos zapatos? Richard. And hasta acá, hasta la última persona, yo le voy a agregar el posesivo. Estaría incorrecto si tengo Richards and Jones.
No, solo puedo asignarle el posesivo al último de mi lista. ¿Y si menciono a 10 personas? No problema, mencione los nombres y solo al último le agregamos la pertenencia, ¿sí? ¿Qué le pertenece a Richard y John? These are Richard and John's shoes. Okay. Ahí está. Questions, preguntas de lo que hemos hecho hasta ahorita. Expresar pertenencia. ¿A quién le pertenece esto? ¿Me pertenece a mí? ¿Le pertenece a ella? Nos pertenece. ¿Ok? Vaya, voy a enviar esta captura al grupo para que pueda quedar ese ejemplo. Si no lo han copiado, tengan el tiempo de copiarlo. Ok. Vamos a tener un último ejercicio. Here we go. Where is your group? Aquí está, grupo de 9 a 10. ¿Sí? ¿Recibieron la imagen? Did you get the picture? Yes. You yes, did? Yes. All right. Yes. Ok, hagamos otra vez entonces. Recapitulemos. Les mostré en esta clase tres formas de expresar pertenencia. ¿Cuáles son? Número uno, utilizando un possessive. Adjective. O también puedo ocupar un possessive. Pronoun. O puedo ocupar un nombre. Tres formas de expresar pertenencia. Y la pregunta que casi siempre nos lleva a responder pertenencia es whose. ¿Qué significa whose? ¿De quién? Whose. ¿De quién? Entonces, cada vez que ocupen whose, lo que están tratando de averiguar es pertenencia. ¿De quién es este carro? ¿De quién es esa casa? Whose house is this? Whose teacher is this? ¿Ok? Vaya, pregunta, chicos. Preguntas o comentarios sobre el tema que acabamos de cubrir. Yo tengo una pregunta. Dígame. O sea que tanto los adjectives como los pronouns, ¿sí? Se van a utilizar de acuerdo si la oración está en pasiva o activa. Exactamente. Exactamente. Es la forma en que ustedes quieran expresar la idea. ¿Sí? Activo o hasta el final. Una forma pasiva. Sí, perfecto. Muy buena observación. Me encanta cómo lo comprenden. ¿Quién más? ¿De qué forma hablamos nosotros naturalmente? ¿Será de esta? ¿Estos son mis zapatos? ¿O hablamos así? ¿Estos zapatos son míos? ¿Cuál es lo más común escuchar? Which one? ¿Verdad que los adjetivos? Los adjetivos. O, bueno, por ahí escuché esta, los pronombres. Y muchas veces somos más específicos y utilizamos nombres, nouns. All right. Bien. Déjenme y les muestro en la plataforma. Creo que les queda material complementario en donde ustedes pueden observar una explicación similar a la que hicimos, un poco más detallada tal vez, sobre el uso de los possessives. Aquí está, miren el 4.5.
¿Sí? Si gustan revisar este material, háganlo. Hay un video con la explicación, tal cual lo hemos hecho nosotros, ahí está. Y luego ya de nuestra clase, podemos complementar este, pero si gustan, lo vamos a hacer mañana. Mañana en nuestra sesión, el 4.6, 4.6, para que vayamos teniendo esa seguridad de que sí vamos complementando la plataforma de una forma correcta. Clase, se nos va bien rapidito esta hora. Solo queda pendiente. Les voy a compartir al WhatsApp también las otras dos imágenes que tuvimos en las diapositivas. Any other questions or comments? Preguntas. ¿No? No question. Oh, no, esa ya se les había compartido. Let me delete this one. Era esta. Vale. Para finalizar, solo me aseguro los que no respondieron a la asistencia al inicio. Tenía a Josué Naum, Kevin Daniel. Para que no les quede la inasistencia. Lady Saraí. ¿No? Lizeth Carolina. Manuel Moisés. Estaba ausente. Mauricio Alberto. Moisés Elías. Nelly Maybelline. Y Nelly Carolina. Todos ellos estaban ausentes. ¿Nadie más ingresó a la clase después de la asistencia? Not right. Por ahí creo que vi a Moisés. Pero ya no lo veo. ¿Verdad que ya no está? Moisés, pero sí logré ver que estaba en la clase. Bueno, vamos a poner esa observación. Ok, clase. Time is over. Se nos fue la hora de clase. Thank you so much for coming today, for participating. Mañana vamos a empezar otra vez con este tema para que no se nos olvide y que podamos practicar. Ok. Thank you so much for coming today. I really hope you to have a good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thanks to you. Bye bye. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Good night. Same to you. Good night. Ah, thank you. Happy night to you as well, Ricardo. Goodbye. Bye. Bye bye, Julio. Take care.